Bienvenidos a la mañana de Amanecer Ganadero, como todos los sábados por la pantalla de Canal Rural, empezando a compartir hasta las 9 de la mañana este espacio. ¿Cómo va? Buen día, Silvito Bayo. ¿Cómo va, Alfredo? Bien, de 10, espectacular. ¿Está fresquita la mañana, agradable hasta hoy? Agradable. Se presentan para hoy, creo que como 35 grados, una cosa así, ¿no? Viene medio peleagudo el día. Sí, ayer hizo mucho calor también. Sin lluvias, por lo menos para hoy en Buenos Aires y alrededores, para mañana lo mismo, pero con probabilidad de lluvias en otros ámbitos productivos. Martes y miércoles creo que se viene algo. Volvería, ¿no? Puede ser. Venga algo de agua. ¿Cómo les va? ¿Cómo van llevando todo? Me imagino. Algunos están más calientes que la temperatura, ¿no? Pero bueno, están pasando cosas, de todo. Con un mundo que nos mira y nosotros no le damos tantas respuestas. En fin, tenemos que esperar Los pasos más firmes que del gobierno, que estuvo cumpliendo anteayer, el 10, su primer mes de vida. Un gobierno que, ya lo sabíamos, iba a tratar de manotear de donde pudiera dineros para enfrentar compromisos serios, muy serios. Le debemos a cada santo una vela, ¿no? Estamos seriamente comprometidos, lo sabíamos, esto no es novedad. No es ni siquiera un tema político que podamos manejar nosotros, simplemente es algo que esperábamos que ocurriera, pero claro, uno va haciendo carne esto de que debemos todo lo que debemos porque hicimos muy malas cosas durante muchísimos años y ahora estamos pagando otra que consecuencias, ¿no? Y hay un ajuste brutal, que le ponemos todos los nombres habidos y por haber, regulación, y empezamos a usar palabras como solidaridad. A mí me causaba gracia ayer charlando en una notita, decía: solidaridad le piden a los productores agropecuarios, que son especialistas en solidaridad. Yo creo que ni Margarita Barrientos con su comedor podría ignorar la enorme solidaridad de los productores agropecuarios en la Argentina, que están habituados a pagar todas las fiestas, todas, las de los que tienen, las de los que no tienen, las de los que tienen, todas las fiestas. En todas estamos enganchados. Y nos piden solidaridad. Y claro, la gente sale a la calle y por eso hay rutas cortadas o se está evitando eso, se está tratando de no hacer macanas. Porque si le reclamamos a los demás que no corten calles y no corten rutas, es evidente que no tenemos que cortar rutas y calles nosotros. Hagamos escuela también con esto. Pero sí tenemos en claro que es muchísimo el aporte que le hacemos a este gran país. Cuando nos piden ser solidarios, que se supone que es algo voluntario, ¿no? La solidaridad no puede ser compulsivo, sino ya no es solidaridad, obviamente. Y miramos un poquito para atrás lo que hemos aportado a lo largo de todos estos años para que este país se acomodara y no se acomodó nunca. Y claro, si a mí me piden solidaridad, vamos a hacerla entre todos, empezando por la política, que no ajusta y la gente se vuelve loca. La injusticia de que los productores agropecuarios sean los que pagan la fiesta y que el resto mire, es realmente lo que está generando una enorme indignación entre los productores agropecuarios, que van levantando temperatura, que van levantando cada vez más temperatura, porque ya no es un tema solamente los impuestos a las exportaciones. Acá estamos hablando de impuestos a las exportaciones, acá estamos hablando de inmobiliarios, que son feroces los ajustes que se han metido en los inmobiliarios, y que le dicen a la gente: bueno, no, simplemente es un reacomodamiento, es una actualización de valores. ¿Cuánto es la actualización? 100%.
75%, pero el costo de vida aumentó un 50%. Claro, pero resulta que se buscan unas palabras, unos eufemismos, unas cosas para nombrar todo. Entonces, suena bastante chocante esto de que nos hablen de solidaridad solamente a nosotros, ¿no? A los productores agropecuarios. Y no es solo para los más grandes, no es cierto. La vamos a pagar todos la fiesta. Cuando hablamos de retenciones, mal llamadas retenciones, cuando hablamos de impuestos a las exportaciones, estamos hablando de que le pega a todos. Y cuando hablamos de ajustes impositivos, nos pega a todos, incluido a los más pobres. No, porque el impuesto inmobiliario va a ser gradual, ya en muchos casos, como en el caso de las retenciones, ni siquiera se habla de gradualidad, derecho viejo. Y la gente está muy exasperada, de muy pésimo humor, como pasó, entre otras cosas, por ejemplo, sin ser un tema puntual como este que estoy hablando, un tema impositivo, como la reacción que tuvo la gente en Mendoza con el tema de las mineras, ¿no? La gente se va hartando de temas que no terminan de sucederse. Así que es un momento difícil, sí, muchísimo. No tengo recuerdo de que haya subido un presidente de la nación y que 10 días después tuviera la gente en la calle protestando de semejante manera. Milagrosamente, esas cosas de la vida, no están protestando los piqueteros de siempre, los planeros y todo eso, no están protestando. Qué sorpresa, qué raro, ¿no? Pero en fin. Siguen los subsidios, siguen los planes, sigue la gente con no protestando, pero diciendo que no alcanza la plata. Y, en fin, esto continúa. Lo que pasa es que nos encuentra con un panorama que me gustaría vos lo describieras un poco, Silvio, si tenés ganas. Un panorama ganadero que era hasta hace 20 días floreciente y de golpe y porrazo empezamos a ponernos todo serio. Y después de muchísimo tiempo, como pasó esta semana, derrumbe de los precios de la hacienda gorda en el mercado de Liniar, que es el mojón de la ganadería argentina. ¿Qué pasó? ¡Uy! ¡Qué susto! ¿Qué ocurrió? Y nos empezamos a rascar toda la cabeza. ¿Pero cómo? ¿Y el motor China? ¿Y todo? ¿Qué lo que hoy? Y sobre el pucho, amague de guerra, que no es menor, de Estados Unidos con Irán, y que nos tiene a todos comiéndonos las uñas, ¿no? Porque uno se levanta a la mañana y dice, ¿habrán apretado el botón? Con el, nada más que a título de información, con el reconocimiento de Irán, de que fueron ellos los que voltearon ese avión ucraniano que cayó con más de 200 personas. Tremendo, ¿no? Tremendo. Como si no fuera a ratificar que lo peor que nos puede pasar es una guerra, ¿no? Lo peor que nos puede pasar es una guerra. Así que, preocupaciones, nosotros hipotéticamente tenemos que seguir haciendo lo que sabemos hacer, que es laburar y tratar de transmitirnos ánimo entre todos, porque en este sálvese quien pueda, la ganadería sigue caminando. Se sigue vendiendo un poco menos, un poco más restringidas las exportaciones, más restringido el consumo, más, pero seguimos, tenemos laburo. Nos levantamos y decimos, qué bueno, voy a ir a laburar. Y no es menor. Y las vaquitas se siguen vendiendo y demás. Pero tampoco podemos hacer la que hacen muchos, que mira para el otro lado, ¿no? Tenemos que estar atentos y hacer lo que sabemos hacer cada día mejor, ¿no? Me gustaría, como decía, si tenés ganas de hablar un poquitito de lo que fue la ganadería esta semana, sí, que nos dejó a todos serios, ¿no? Me gustaría hablar. Si querés, obviamente, sí, hablar de lo que quieras, Silvito. Pero vos hablaste de la calentura que tiene el sector agropecuario. Digo, la solidaridad no fue hecha como un traje a medida para el sector agropecuario exclusivamente, porque si no siempre terminamos siendo muy ombliguistas. Aquí también son solidarios los jubilados. Sí, lo que pasa en el sector agropecuario está lleno de jubilados también. Bueno, pero digo, está encerrada en esta invitación, entre comillas, solidaria, todo el arco productivo de la Argentina. Y me parece que el sector agropecuario está un poco como encabezando la protesta contra un sistema de ajuste que ya conocemos en la Argentina, y además conocemos cómo termina, que empieza a no diferenciar entre oficialistas y opositores el descontento. Y esto me parece que quedó puesto en evidencia
durante esta última semana, cuando se votó en la legislatura de la provincia de Buenos Aires el impuestazo también, el inmobiliario rural, que le va a pegar de lleno prácticamente a todos y que no hace más que aumentar la presión impositiva. Ya me parece que el descontento pasa a formar parte de todo el arco político. Primero, obviamente, al oficialismo que hizo la propuesta, y después a los intendentes de la oposición y a los legisladores de la oposición que terminaron votando con el oficialismo, el impuesto inmobiliario, y además algo de lo que no se habla mucho y que es muy perjudicial, sobre todo para otro aspecto de la actividad privada, que son las tasas portuarias en la provincia de Buenos Aires, que están dejando fuera de la cancha a muchos puertos, pequeños puertos en la provincia, que empiezan a ver cómo van a hacer para seguir trabajando. Y esto se manifiesta, bueno, hoy va a haber una concentración de productores que se autoconvocan en La Rubia, en provincia de Santa Fe, y el sábado de la semana que viene va a haber aparentemente una movilización muy importante organizada por Carvap en la provincia de Buenos Aires, en Pergamino concretamente, donde ya productores autoconvocados hicieron una movida muy pero muy importante la semana pasada. Esto obviamente pone de manifiesto el descontento que hay, porque daría la impresión de que ni siquiera los productores del norte van a tener el resarcimiento que le habían prometido. Se reunieron esta semana con el ministro Basterra para ver qué tipo de compensaciones, qué tipo de devolución de retenciones o qué tipo de rebaja de retenciones iban a tener, porque se los había prometido el propio presidente. Ellos fueron con una propuesta que fue 5% como techo y que se ve inmediatamente reflejado en los precios de pizarra, y les dijeron que no, que no estaban en condiciones de hacerlo. Y uno se pregunta qué va a pasar con esos productores del norte, donde sostienen que van a desaparecer ellos, donde el componente flete es determinante para saber si sos o no viable en la actividad de producción. Y muchos no son viables. Aquellos que no están invertidos como para agregarle valor a esa producción granaria, difícilmente puedan subsistir si no le encuentran algún que otro vericueto que surja de la propia inventiva de la actividad privada, porque daría la impresión el Estado no te va a ayudar en nada. Es una pena, porque había crecimiento importante en los últimos tiempos. Y yo no sé cómo va a terminar todo esto, porque se empieza a notar lentamente que el descontento de las bases, sobre todo, empieza a ser más fuerte, más visible que la posibilidad de captación de todo ese descontento de parte de la mesa de enlace. Y acá me parece que radica un poco el peligro y la incertidumbre de lo que pueda llegar a pasar con el conflicto, si es que no hay por lo menos un dique de contención de todas estas voces que se están manifestando a lo largo y ancho de la Argentina. En 2008 el dique de contención fue la mesa de enlace. Exactamente. Y esta vuelta muchos productores pasan por arriba y quieren cortarse solos. No solamente porque están calientes, sino porque no se sienten representados en algunos casos. Y entonces no quieren volver a vivir esa epopeya, ¿no? Así que, no sé, preocupación obviamente existe y es mucha, ¿no? Sí, y en el contexto de esta solidaridad aparece, en este caso, la iniciativa privada, un poco encabezada por CADIF, una de las cámaras frigoríficas, que juntó a buena parte de la cadena productiva, comercial, industrial, para acercarle una propuesta al gobierno nacional, justamente en tono con la solidaridad, para que aquellos más necesitados en la Argentina puedan comprar un kilo de carne con un descuento del 100% sobre cualquier corte en algunas carnicerías puntuales. ¿Cómo es esto, más o menos? No, ya descuento de 100 pesos. ¿De 100 pesos? ¿Qué no, dije de 100%. Yo? De 100% es gratis, ¿no? No, no, de 100 pesos. 100 pesos el kilo sobre cualquier corte. De cualquier corte. De cualquier corte. Son las proyectadas 200 bocas, en principio en Santa Fe y alrededores, en Córdoba y alrededores, en Entre Ríos y alrededores, y en Buenos Aires y alrededores. ¿En Rosario no es también? ¿O yo estoy...? Bueno, Santa Fe, Rosario... Ah, bueno, está. El 50% de estas 200 bocas estarían en la provincia de Buenos Aires, concretamente en el conurbano bonaerense. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se proyecta esto?
Bueno, el miércoles próximo habrá una nueva reunión que encabeza Victoria Tolosa Paz en la jefatura de gabinete. Es ser solidarios. El productor, solidario con el 1% de lo que venda. ¿Qué significa? Que va a regalar ese 1%, no, que va a resignar la rentabilidad. Me parece que ahí ya partimos de una dificultad. ¿El productor concretamente sabe cuál es su rentabilidad? Se lo dije ayer a Ricardo Brucese y me dijo, Alfredo, cualquier productor sabe cuál es su rentabilidad. Está bien, yo no me iba a poner a discutir porque encima ya estábamos sobre la hora de cierre y daba para un rato largo, para cortar la tela. Pero no, el productor, en muchísimos casos los productores no tienen ni idea cuál es su rentabilidad. No sé cómo van a hacer para hacer el aporte solidario. Bueno, ahí ya, porque ese es el origen de la cadena solidaria. Obviamente, el ese productor, es el origen, como siempre. El productor. Como es voluntario, ¿qué productor voluntariamente va a decir, sí, mi rentabilidad es tanto sobre algo que todavía no conoce el precio que va a recibir? Lo cual es mucho más complejo. Vos te pusiste a pensar, bueno, yo cargo, como esta semana, una jaula de novillos al mercado de Liniers. Quiero resignar mi rentabilidad y te van a descontar la rentabilidad del 1% de lo que mandaste. ¿Cuál es la rentabilidad con un precio en baja como el que estuviste esta semana? ¿Fue rentable? ¿Cuándo sacás el resultado de esa rentabilidad comercial? ¿En qué momento? Digo, porque uno se imagina que eso va a ser instantáneo. Sí, de esto, una vez que vendiste, mi rentabilidad fue tanto, asignala. Digo, ahí ya, como es el origen de esto, partimos de un problema. Después, el resto va resignando también su rentabilidad, del 1% de lo que produzca. Esto le va a significar al Estado contar con 55 pesos por kilo para descontar. Y el resto, a través del descuento del IVA, lo va a poner el Estado. O sea, nosotros. Todos nosotros. Pues yo te digo, todos somos solidarios. Suena todo muy agropecuario. No, todo el sector productivo es solidario. Todo el sector productivo. ¿Cuál es, para mí, el otro problema? El otro problema es que las carnicerías, en un altísimo porcentaje, sobre todo en los lugares donde se quiere llegar, trabajan en negro. Están con monotributo, algunas se les han caído el monotributo inclusive, otras ni siquiera monotributo tienen. Y sí o sí, obviamente, para ofrecer el servicio a las carnicerías que se postulen, es cierto que no son muchas, son 200 bocas, tienen que estar en blanco, porque para que se produzca este efecto solidario, se va a hacer a través de la tarjeta alimentaria que se va a empezar a repartir a partir del mes próximo, de febrero, pero que ya en algunos lugares se hizo una prueba, en Concordia concretamente. El que tiene asignada la tarjeta alimentaria va a ir a una de estas bocas y va a pagar con esa tarjeta y va a tener automáticamente el descuento de 100 pesos por kilo. Es un poco así. El miércoles que viene a las 2 de la tarde habrá una nueva reunión y especulan aquellos que están manejando desde el punto de vista ideológico este proyecto, que son básicamente los hombres de Cadif, pero a los cuales se les han sumado consignatarios, productores. Dardo Chiesa estuvo representando un poco la mesa de las carnes, el resto de las cadenas frigoríficas del consumo, y se sumó también en la última reunión la exportación, son los que más o menos van manejando esta idea de que esto pueda estar disponible para aquellos que menos tienen a partir de febrero, dentro de 15 días, es lo que ellos estiman podría estar disponible. Se especula también con un monto de 1.200.000 kilos de carne mensuales, que sería, proyectado a un año, el 1% también, el 1% también de la producción de carne en la Argentina. Que no es mucho, pero me parece complejo desde el hecho que sea un acontecimiento voluntario esto, y que el voluntarismo parta del productor, que tiene que deducir su rentabilidad y asignar el 1% de esa rentabilidad una vez concretada la operación. Ya de movida, a mí, a lo mejor yo estoy equivocado, y acepto que puedo estar equivocado, me parece que desde ahí, desde el primer paso, aparece un inconveniente. En esto que... Hay varios inconvenientes ahí, ¿no? Yo, perdón, terminé de revisar eso porque quería comentar algo con respecto a este tema de solidario, ¿no?
a mis casi 71 años, el Estado me está pidiendo, el gobierno me está pidiendo concretamente que yo sea solidario. Yo no voy a hablar de ustedes. No, no me corresponde a mí hablar de ustedes, simplemente cuento qué les pasa en general a los productores agropecuarios de la Argentina y concretamente agregando también, como decía Silvio, los jubilados. En mi caso personal, soy un productor chico, ustedes la mayoría creo que lo saben, obviamente me están pidiendo ser solidario como productor. Pequeño detalle, estoy jubilado, por eso tengo que seguir trabajando. Y en mi caso personal, estoy cobrando el 40% de la jubilación que debería cobrar. ¿Y por qué no te pagan? Porque este país se maneja así, como si fuera un maxiquiosco. Y yo no puedo cobrar el 100% de lo que me corresponde, porque en este descontrol que es la Argentina, yo todavía tengo que pagar las jubilaciones de muchos que no trabajaron nunca. Yo trabajé 55 años, por las dudas, si alguno tiene alguna duda, tengo todos los papelitos. 55 años. Y después de 55 años cobro el 40% de lo que tendría que estar cobrando. Obviamente, lo comento también, inicié juicio al Estado y con un juez que falló a favor, todavía sigo esperando. O sea, me piden ser solidario con mi explotación, que no soy dueño de campos y lo saben también muchos de ustedes. Me piden ser solidario porque me exigen ser solidario con mi jubilación. Voy al supermercado y pago el 21% de IVA, que es otro impuesto. Obviamente, pago religiosamente mis impuestos a las ganancias. Estoy hablando de mí porque es una manera de no involucrarlos a ustedes. Alguien que me explique desde el Estado, ¿hasta cuándo? ¿Cuánta cuerda me queda todavía? Ojalá que sea mucha y con salud. Pero, ¿sí, en serio? Y además, soy el titular de una empresa con 18 personas. O sea, 18 familias vivimos de esto. De esto. Y me piden que sea solidario. Y les piden a ustedes que seamos solidarios, en serio. Me suena bastante gracioso. Y en el mientras tanto miro, lo comentaba ayer, en la legislatura argentina, diputados, senadores, 1.200 personas. 1.200 son legisladores. A esa legislatura argentina le destinamos 41.000 millones de pesos para sostenerla. 41.000 millones de pesos para sostenerla. ¿Cuándo el esfuerzo del Estado? ¿Cuándo van a aportar otros para que esto realmente sea algo equitativo, justo, la justicia social que se proclama tanto? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a llegar ese momento? No estoy hablando de lo que pasa con cada uno de ustedes en particular, sí de lo que pasa con los productores agropecuarios. Y estoy hablando de sí lo que pasa con una política que no termina, que no afloja, que se sigue llevando puesto todo, ¿no? En fin, charlamos de todas estas cosas porque cuando pregunten, che, ¿por qué los productores agropecuarios están calientes? Y les parece poco. ¿Por qué los jubilados están como? Y les parece poco. Pero bueno, seguimos haciendo todos el esfuerzo, todos ponemos el esfuerzo, todos, desde este programa, estamos todos involucrados en esta aventura de intentar sacar a la Argentina del pozo, pero creemos que en estas condiciones es extremadamente difícil porque la grieta no está en la política, la grieta está en la justicia, están los que somos ajusticiados y están los que disfrutan de estos airecitos frescos, estas bondades que se dan con una justicia que no le llega nunca, ¿no? A buscarlos, por lo menos. Sí, coincido plenamente, digo, porque muchos especialistas, sobre todo los que están dentro del arco político, dicen que el gasto político no tiene una gran incidencia en el gasto total del Estado. Yo no lo sé, no lo puedo discutir, pero hubiese sido bueno que en este contexto de dificultad y de crisis profunda en la cual está sometida hoy por hoy toda la Argentina, hubiese sido necesario, por una cuestión gestual nada más, algún tipo de freno al gasto en la política. Sabemos que algunos se han congelado sus sueldos por 6 meses, pero muy pocos. Yo creo que tendría que haber sido una cuestión consensuada entre todo el arco político para reducir el gasto y empezar a morigerar este gasto,
porque no estamos para gastar lo que se gasta. Yo no sé si lo que se gasta es lo que corresponde o no. Puede ser, pero no estamos en condiciones, porque no se puede pedir más ajuste al sector productivo, porque sabemos que lo primero que aparece es la desinversión, y si no hay inversión en el sector productivo, es muy difícil de que haya crecimiento y posteriormente que se puedan asumir esos compromisos impositivos cada vez más altos. La sensación que tengo yo como parte de la sociedad es que cada vez nos sentimos, o yo particularmente hablo por mí en este caso, fuera de un feudo, fuera del castillo, como en otros tiempos de la historia de la humanidad. Esa es mi sensación, por lo menos en los últimos tiempos. Y yo creo que en esto sí son responsables los políticos. Cuando se habla de grieta, de brecha y demás, ellos tienen que dar el primer paso y acercarse a la sociedad, produciéndose ellos también el ajuste que todos estamos haciendo. Nada más que eso. Nos ponemos en coincido totalmente, sí, 27 minutos más o menos, estamos en Mercado Visión, estamos en el espacio de Amanecer Ganadero, que Canal Rural nos permite poner al aire todos los sábados a esta hora. Bueno, una sola cosita quiero agregar, a ver, podemos tener todas las calenturas que querramos, podemos enloquecernos con algunos temas, pero tratemos de mantener el equilibrio, tratemos de mantener cierta serenidad en lo posible, porque una vez más tenemos que ser ejemplo de cordura, ejemplo de sensatez. Si vamos a pedir lo que nos corresponde, pero vamos como barra bravas, es difícil que nos den, es difícil que seamos ejemplo, es difícil que nos sigan. La propuesta nuestra, y seguramente la de todo Canal Rural, es mostrarles a ustedes lo que pasa con el campo, pero como todos ustedes lo hacen, trabajando y pensando sensatamente las mil maneras que tenemos de salir de este atolladero, ¿no? Nos presentamos y después de la presentación vamos a compartir algunos números. Ya hay muchos mensajes de amigos que se expresan con argumento y vamos a compartirlos. En un ratito nada más. La pausa, volvemos enseguida. Genofeed, bionutrición ruminal, nueva herramienta biotecnológica que permite aumentar la producción de carne de manera económica y más rentable. Para mayor información, www.genofeed.com.ar. Juan María Bobbio, Negocios Ganaderos, 02285-421283, www.juanmariabobbio.com. En los mercados pasa en elrural.com. Los resultados de las operaciones diarias, los valores históricos siempre al alcance de tu mano. Elrural.com, la web de Canal Rural. Canal Rural siempre junto a usted. Comuníquese con nosotros. Háganos saber sus sugerencias. Telefónicamente al 011-4777-1250 o escríbanos a sugerencias@elrural.com. Bolivia, datos del tiempo para el domingo, temperaturas máximas. Temperaturas mínimas. Precipitaciones. Y para el lunes. Temperaturas máximas. Las mínimas. Y las precipitaciones. Elrural.com, siempre a tu servicio. Publicar avisos destacados en la web y en la tele ahora está al alcance de tu mano en elrural.com. Desde tu smartphone, descarga la app de avisos rurales. Elegí tu paquete, publica y empieza a atender el teléfono. Llega más rápido a tus objetivos con elrural.com.
agradecemos a la esperanza, nos habíamos olvidado, pero aquí tenemos el plato que nos lo recuerda permanentemente, y la mejor panadería del barrio de Mataderos, la que nos trata de esta forma cada sábado desde hace tanto tiempo. Cuando nos mudemos, ¿cómo vamos a extrañar la esperanza? Ahí de la avenida de los Corrales y Timoteo Gordillo. Bueno, impresionante la cantidad de mensajes. No, vos no probaste todavía, vos estás esperando el mate. Yo comí ya, espectacular. No, no queremos generar envidia con esto, simplemente es el agradecimiento nuestro, a nuestros amigos. Nos escribe Andrés Costamaña, le mandamos un abrazo grande al ingeniero Andrés Costamaña de Córdoba. Dice: a toda acción hay una reacción, no se puede ser solidario sin rentabilidad. Si se pagan los impuestos, participan en la renta en el 89%, me pregunto, ¿hay más para ceder y ser solidario? Las retenciones solo provocan baja de producción. A mediano plazo, restricción de la oferta y luego inflación. Recuerden que por las prohibiciones e impuestos, Argentina tuvo el trigo más caro del mundo como consecuencia de todo esto. $450. Es fácil ser solidario con plata ajena y el Estado no ser eficiente ni hacer ningún ajuste. Abrazo, Andrés Costamaña. Dice Juan Anderson, de Casbas: el chacarero siempre fue solidario, no es de ahora, le puso el pecho a las balas y siempre apostó al querido campo. Lucharon contra viento y marea, admiro la fuerza que tienen para apoyar al bendito país y adhiero a su lucha porque sé cómo se esfuerzan. Siempre los atacan económicamente, dice, esto jamás va a cambiar. Nos felicita por el programa, gracias Juan. Muchísimas gracias. Y de General Godoy, esto es Río Negro, si no me equivoco, ahí. Esto es Roca, creo, ¿no? Esto me parece que es General Roca, allí cerca de General Godoy. General Godoy es en General Roca, pertenece a General Roca. Alberto dice: ¿qué es lo que va a pasar con los productores del norte? Es lo mismo que están pasando acá en el Alto Valle de Río Negro. Ya desaparecieron la mitad. Ningún gobierno se le cae una buena idea, salvo cobrar más impuestos. Eduardo dice: confunden rentabilidad, Eduardo Macero, un querido amigo, confunden rentabilidad con precio de venta sin conocimiento real de cómo se hace un costeo. A los ojos de un burro, el productor factura 20 mil pesos un ternero. ¿Sabrán cuánto cuesta hacer ese ternero? ¿Cuánto? Me siguen llegando mensajes, ¿no? Perdón porque se me corre el. ¿Sabrán cuánto cuesta hacer un ternero? ¿Cuánto se va para gastos y cuánto en impuestos? Ya somos solidarios con lo que pagamos. Que se dejen de embromar, ya tenemos la lengua afuera. Que no tiren de la soga porque se va a cortar. Queremos justicia, salud, caminos. Justicia, salud, caminos, previsibilidad. Con dirigentes burros no vamos a ningún lado, solo damos plata a sus bolsillos. Somos solidarios para que ellos vivan como jeques en la Argentina. El Estado será solidario conmigo en la pérdida? Porque me acota, dice, el recorredor me avisa que una vaquillona parió ternero muerto, se le salió la placenta y órganos afuera. Deberá ir a faena. ¿Cuánto perdí hoy? Más gastos veterinarios y eso lo coloco en los costos. Raúl Bardón dice: todos solo somos solidarios menos los políticos. Raúl es de Trenquelauquen. Néstor de Gualeguay, feliz año, dice: 5 años me costó juntar a pulmón 50 vientres. Este año pensaba haber ganancias. Resulta que ahora tengo que ser solidario. Mientras sigan esta clase de políticos de cualquier partido, dice, no hay arreglo. No piensan repartir trabajo, dice. Bueno, no firma quién es, pero bueno. Norberto de Rawson dice que hoy está fresco por allá, lindo, con algo de vientito. Nos cuenta que hoy cumple 100 años la biblioteca de allí, de Rawson, en la que él es presidente de la comisión hace 38 años. ¡Qué grande! Bueno, ¡qué grande, Pico! ¡Qué fenómeno! De regreso dice: excelente editorial, no importa si coincidimos en todo, algo o nada, pero siempre estaré agradecido de escuchar el análisis que hacen semanalmente. Les tengo una consulta muy técnica que me surgió recién que veo que el cielo ya está casi celeste. ¿Se sabe cuánto afectó al campo argentino el tema de las cenizas en Australia? Nos saluda Sergio Steinberg. Pedro Mundiñano dice:
Señores de Amanecer Ganadero, ¿no se dan cuenta de que matan a las gallinas de los huevos de oro? Dice uno de los pocos sectores altamente competitivos, que trabaja a cielo abierto en forma continua, que invierte lo que tiene y además endeuda para producir más y mejor. Lo único que se logra con este tipo de medidas es disminuir la producción y la productividad, disminuir las áreas de siembra, usar menos insumos, por ende disminuir la necesidad de mano de obra y producir menos saldo exportable y finalmente disminuir la actividad económica, por lo que el sector derrama en toda la actividad del país, dice Pedro. Víctor nos saluda desde Leandro N. Alem, Buenos Aires, y nos manda abrazos gigantes. En Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos nos preocupa la firma Vicentín. ¿Qué pasa que nadie habla de esto? En ningún noticiero lo mencionan. Y es muy preocupante lo de Vicentín, que es una de las empresas exportadoras de granos y procesadoras de porotos de soja más importantes de la Argentina. Entró en default, se especula con una deuda de mil millones de dólares. Ya hubo denuncia por default de 28 empresas a la Bolsa de Comercio de Rosario. Estaban tratando los directivos de Vicentín de, primero, solucionar el tema con el Banco Nación. Allí está el principal acreedor de estos mil millones de dólares. Se menciona una deuda con el Banco Nación de 350 millones de dólares. Y el otro acreedor importante que tiene Vicentín es ACA, una cooperativa a la cual le debe más de 100 millones de dólares. Y por supuesto allí van la vida de muchos acopios a los cuales les entregaba a Vicentín, de muchos pequeños y medianos productores a los cuales les entregaban estos productores su mercadería a Vicentín, todavía sin cobrar ni saber concretamente qué es lo que va a pasar. Hay empresas interesadas en comprar parte, ya ha vendido parte del paquete accionario a empresas con las cuales estaba asociada Vicentín en alguna rama productiva. Y todavía no se sabe nada porque no hay nada. Es escasa la información, realmente es escasa. Tal vez la empresa debería hacer un poco más de esfuerzo en comunicar si van avanzando o no, porque esto agrava más la situación, ¿viste? Es decir, cuando vos estás con una incertidumbre tan grande, esto agrava más la situación. Dios quiera se pueda salir de este tema, ojalá por el bien de todos. Mi nombre es Alfonso González Cárcamo, desde Ancud, Chile. Acá hoy está nublado, estos días ha habido mucho calor. Muy feliz año para ustedes, que sigan haciendo muy buen programa. Igualmente. Gracias, Alfonso. Te agradecemos otras veces, mucho, lo mejor para vos. Otras veces nos has escrito y nos alegra muchísimo que del otro lado de la cordillera nos estén viendo, nos sigan intentando de que también en esto seamos uno, ¿no? Con nuestros hermanos sudamericanos. Ricardo Maté está en Villaguay. Listo para salir. No, está en realidad en María Grande, listo para salir a Villaguay para apoyar al campo. Allí va a haber una movida hoy también. Vamos desde María Grande a decir basta a quienes no respetan el campo y se lo vamos a hacer respetar por las buenas o por las malas. Dice, bueno. Por las buenas. Por las buenas, ¿no? Por las buenas. En general, por nunca convencimiento. Las malas nunca llevan a buen puerto, ¿no? Las malas. Tratemos de cuidarnos con este tema, porque es muy delicado, es muy delicado. Una cosa sí es la legítima protesta y otra cosa es llevar la violencia, porque ahí sí que no conduce a ningún lado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Vamos a revisar datos de la semana. Una semana muy dura para el negocio en el mercado de Liniers, porque se concentró una oferta importante y esto determinó una postura tranquila de la demanda, que generó fuertes quebrantos. Fíjate los quebrantos, ¿no? La oferta subió un 144%, porque claro, veníamos de una semana donde el feriado por el 1 de enero había generado inconvenientes logísticos. Pero vos fíjate que ayer, con una plaza muy tranquila, el novillo se estacionó en 82 pesos con 37 centavos, acusando una pérdida del 4,5%. Pero fíjate vos, Alfredo, que el promedio ayer de todo lo vendido cerró en 73,90, una baja del 11%. Del que 11. No es menor, ¿eh? ¿Qué te parece? Sí, esto no ocurría hacía rato largo, pero rato largo, ¿eh? Vamos a ver los promedios. El promedio del novillo, como fue de mayor a menor, obviamente termina resignando un 3,5%, es un poco menor del cierre,
y el promedio de todo lo vendido a lo largo de la semana bajó un 7,5% con una plaza tranquila. Vamos a ver la discriminación de la oferta en Liniers. Los 31.000 vacunos se repartieron de esta forma en las diferentes categorías y clasificaciones. El novillo, 14,5%, más del 40% de machos. Muy interesante lo de la oferta esta semana, 26,5% de novillito, 14,5% de novillos. Vaquillona, casi un 30%, hubo poca vaca en la semana, 26,5%, y los toros se quedaron con un 3% de la oferta. Vamos a ver los datos de la exportación. El índice de carne novillo, el promedio, 146,90. El mestizo de 430 a 460, entre 145 y 152 la carne en gancho. Lo mismo para el de 460 a 500. Y el que pesó por arriba de los 500 kilos, de 142 a 150. Cruza de 460 a 500, 145 a 150. Más de 500 kilos, 140, 150. El overo negro, 115, 145 la carne en gancho. Vaca para corte, 138, 142. Cerramos con la información de los porcinos. 63,10 el capón sin tipificar, 72 el tipificado. Se vendieron casi 41.800 cabezas. Y las chanchas con un promedio de 47,40 sobre la base de casi 1.000 cabezas vendidas. Norma, mi compañera de ruta que nos está viendo, le mandamos un beso. Y dice, nos manda, porque nos ve que estamos preocupados. Dice, todo en la vida debe tener un equilibrio. Lo estaban viralizando hoy y nos lo manda. Sé amable, pero no dejes que nadie abuse de ti. Confía, pero no dejes que se te engañe. Sé feliz y agradecido, pero nunca dejes de mejorar. Gracias, un beso, madre. Un beso para Norma. Cristian Ormazábal, otro querido amigo del establecimiento Anajor de Lincoln, filotero de muchos años. Pasé el otro día por ahí. Dice, hace 5 días pasé por ahí. Es muy difícil contribuir solidariamente con la rentabilidad del 1% mensual con la actividad de la engorda corral en los últimos meses ha devengado resultados negativos. Sí, estas urgencias que tienen los gobiernos por hacerse de dineros que les permitan tapar todos los agujeros que dejan por la misma ineficacia de ese gobierno, o de estos gobiernos, de todos los gobiernos, la misma ineficiencia que a lo largo de los años han demostrado gobierno tras gobierno, que no nos permiten salir del estancamiento y cada vez nos sumerge más y cada vez nos vamos endeudando un poco más. Es curioso, pero el día a día hace que manoteen de cualquier lado, de donde manotean y de lo primero que salga, cuanto más rápido mejor. Pero mirá que lo que yo hago te va a dejar plata dentro de 3 años, no, la quiero para pasar mañana. Punto. No piensan más, no ven más que ahí. Y bien marcaste vos, cuando se va a votar, votan todos. Votan todos, leyes que son de terror, de terror. Después de la pausa nos estará acompañando en esta mañana de Amanecer Ganadero el médico veterinario Federico Santangelo, hombre de Agroideas. Ahora, en elrural.com, los mercados se leen a primera vista. Conoce los resultados de todas las operatorias a un solo clic y en un pantallazo. Elrural.com, la web de Canal Rural. Agrofina es protección de cultivos. Tu campo libre de malezas, plagas y enfermedades. Agrofina, inteligencia productiva. Canal Rural siempre junto a usted. Comuníquese con nosotros. Háganos saber sus sugerencias. Telefónicamente al 011-4777-1250 o escríbanos a sugerencias@elrural.com. Litoral argentino. Datos del tiempo para el domingo. Temperaturas máximas.
Temperaturas mínimas. Precipitaciones. Y para el lunes. Temperaturas máximas. Las mínimas. Y las precipitaciones. En Canal Rural Noticias, los sábados también tenemos visitas para analizar el presente y poder diseñar un futuro. Carlos Echepare y una charla con el especialista en seguros, Carlos Comas, quien nos hablará de la evolución de los seguros agrícolas en los últimos años y cómo es el funcionamiento del sistema de seguros para el campo en otros países. Además, el desafío que debe asumir el nuevo gobierno en cuanto a las políticas que se deben tomar en torno al riesgo agropecuario, los problemas generados por el cambio climático, el seguro multirriesgo, la necesidad de una ley nacional y todo lo que necesita saber el productor para cubrirse contra los fenómenos climáticos. Lo esperamos para pensar nuestro campo. En Canal Rural Noticias, este sábado a las 21. Patagonia, Argentina. Datos del tiempo para el domingo. Temperaturas máximas. Temperaturas mínimas. Precipitaciones. Y para el lunes. Temperaturas máximas. Las mínimas. Y las precipitaciones. Los productores ganaderos colombianos tienen su programa en Canal Rural, Una Mirada al Campo, para que Colombia se informe sobre su actividad primaria. Los domingos a las 14:30 en Argentina y a las 12:30 en Colombia, por Canal Rural. Paraguay. Datos del tiempo para el domingo. Temperaturas máximas. Temperaturas mínimas. Precipitaciones. Y para el lunes. Temperaturas máximas. Las mínimas. Y las precipitaciones. Tradición, arquitectura y personajes emblemáticos cobran vida en una historia contada por Yuyu Guzmán, viajando por el país de las estancias. Los miércoles a las 22:30, desde Argentina, para todo el mundo, por Canal Rural. Y en la mañana de sábado tenemos el placer de compartir este momento y el mate con el médico veterinario Federico Santangelo de Agroideas, que hace dupla con otro querido amigo. ¿Eh? ¿Lo conoces al amigo de...? Lo conozco también, sí. Realmente es un placer que hayas venido, porque tenés muchas cosas para compartir con nosotros. Hace rato que te estábamos esperando para que aterrizaras por estos lugares, así que bueno, igualmente gracias por invitarme y feliz año para nos vimos hoy, así que. ¿El socio bien? Todo muy bien, gracias a Dios, muy bien. Fernando Gil. Sí, con Fernando todo muy bien, trabajando a pleno en este Fernando año. Ha estado también acá, sí, acompañándonos, sí, a nosotros, más de una oportunidad, y la verdad que es una
un gustazo. ¿Pudiste ver los números de SICRA? Digo, apelo a SICRA porque es difícil ver la cámara de la industria frigorífica, sí. ¿No? Parte de la industria frigorífica. La cámara que maneja desde hace mucho tiempo Miguel Stiariti, digo, porque cuesta oficialmente acceder a algunos datos que sí elabora Miguel desde la cámara, ¿no? ¿Hiciste algún análisis? Lo vimos por arriba, estuvimos trabajando fuerte esta semana. Está planteando que, bueno, la faena superó los 13 millones y pico, no llegó a los 14, pero estamos arriba de 13, más de 3 millones de toneladas, 3.100.000. Esto es hace rato que nos superábamos los 3 millones, calcula que quedaba siempre, estábamos en 2.7, 2.8, en su momento llegamos a 3.300.000, 3.400.000 con la liquidación de vientre, hoy estamos en 3.100.000. Hace siempre el planteo que por la gran cantidad de faena de vacas y da una probable liquidación o gran pérdida de terneros a futuro, bueno, aumentaba la faena de hembras, aumentó la faena de vaca, cayó la faena de machos en el año. Nada, son valores que hay que ir tomando dentro de lo que puede ocurrir un año tras otro. No hay que hacer ni ser súper catastrófico ni súper exitista con los números. Según los datos esos, habla de 600.000 hembras más que el año pasado en la faena. Eso ni por asomo te puede dar 500.000 terneros menos para este año. Por eso, yo no recuerdo, no tengo los últimos datos de diciembre porque no los pude ver, pero no nos estaba dando estos valores de 600.000 hembras más faenadas. Estábamos algo de 300.000, una cosa de estas. Y lo de los terneros es, a ver, si vamos a manejar, si son 500, 600.000 vacas, y si le aplicamos el porcentaje de 600, de 60% de teto, son 300.000. Entonces, Igual es un numerito, asignar números que van a faltar 500.000 terneros, 600.000 terneros, puede pasar. El año anterior, el servicio anterior había sido muy bueno. Entonces, a nosotros no nos gusta pronosticar cifras tentativas en cuanto a cantidad de terneros nacidos, porque eso hasta que no se cuente no se sabe. Fede, ¿cómo cuánto es importante lo que está pasando con China? De grave me refiero, ¿no? Porque veníamos de grandes festejos, no parábamos, ya dábamos la vuelta olímpica, nos juntamos todos en el obelisco y de pronto vienen y dicen, che. Y de pronto el Estado chino, que es súper intervencionista, que como siempre lo pensábamos, dijo, bueno, esto no se puede pagar más, volcó carne de cerdo que tenía congelado el mercado, pinchó los precios. Y los precios se retrocedieron en el. Pero ayer nos hablaba Mario Rabetino, por ejemplo, el presidente del consorcio ABC de exportadores, de que hay 1.000 contenedores viajando. ¿Sí? A ver, no es un chiste, es un número. Y 1.000 contenedores que todavía no tienen el precio puesto. No, por eso, no sabe cómo van a ser, no te voy a negar que no sea grave. Me parece, nosotros lo dijimos el mes anterior. Es más grave lo que está pasando con China que la elevación de retenciones. Lo habíamos dicho el mes pasado. Hay que ver cómo se desenvuelve. También entraron en un tema de fin de año. El año nuevo chino empieza ahora a mediados de enero. Así que hay que ver. Sí, es un aspecto importante a tener en cuenta porque pasó a ser el principal mercado exportador. El 75% de lo que se exportaba era China. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Estamos con valores de mediados o principios del año pasado. Claro, cuando venís en la fiesta, venimos boom para arriba, todo para arriba, precios para arriba, cantidades para arriba, creemos que esto siempre va a seguir. El mercado, el gobierno chino dijo basta, hay que esperar y ver cómo se desenvuelve. Bueno, queremos hablar un poco, chusmear un poco de tus cosas, ¿puede ser? Dale. ¿En qué andas? Bueno, nos han dado la administración de Tarragarba. Les venía comentando, estamos muy contentos con Fernando, habíamos hecho toda una una evaluación en la auditoría a mediados de año, planteamos un proceso productivo, un planteo productivo de reestructuración de la empresa y bueno, ahora desde inicio de año empezamos con este tema. Así ellos que eran productores básicamente de novillo muy pesado. ¿El perfil de la empresa va a seguir siendo ese? Vamos a mejorar un poco en todos los aspectos nutricionales y tratar de hacer un novillo un poco más acorde a las necesidades de mercado y que esté a un giro más rápido, no tanto una invernada tan larga, sino una invernada más corta, acorde a tanto que pueda ser aplicado tanto al mercado interno como al mercado externo. Para sacar un novillo por debajo de los 500 kilos. Sí, esa es la idea. ¿Cómo? Mejorando mucho la recría. Claro. Ese es el aspecto clave. ¿Cómo están viendo ustedes, como consultores además,
el negocio de hacer novillo hoy en la Argentina? Porque vos dijiste, Cefa, no, menos novillo, menos no, dicen un poquito menos novillito por ahí. Eso quizá implique pensar en un poco más de retención por parte de algunos productores que tal vez le estén agregando un poco más de kilos a la hacienda, ¿o no? Sí, a ver, el negocio de la... A ver, hacer novillo es a qué punto lo vendemos. Esa es la determinación. Y yo creo que las empresas ganaderas tienen que tener flexibilidad en los sistemas productivos. Sobre todo las empresas que están integradas, las empresas de ciclo completo. Cuando vos hablás de un criador puro, lo que puede hacer es criar y sacar y tener que sacar la mayor cantidad de terneros con lo más kilos posible. El fildote es otra estructura fija, donde tiene costos fijos, donde tiene que comprar y vender. Las empresas integradas, lo lindo de esto es que justamente vos podés armar ciclos completos y ser flexible. ¿Ser flexible qué implica? Que a veces podés encerrar un novillo y venderlo con 4.30, 4.50, 3.80 y a veces recriarlo y venderlo con recrío. No conviene cerrarlo. Entonces, los planteos flexibles son los que más nos gustan, siempre teniendo en cuenta que la mejor forma de todas y lo que siempre apostamos nosotros es a una recría eficiente. Ese es el aspecto clave de toda empresa ganadera que pueda hacer ciclo completo o hasta los criadores avanzar en la recría. Hoy lo afirmamos, lo decimos siempre, no hay nada más barato que producir pasto. Y hay una tecnología de pasturas, es extraordinaria. Entonces, las semillas de pastura han avanzado lo que avanzó la soja, siempre decía. En cuanto a tecnología. En cuanto a tecnología, en cuanto a producción forrajera y de calidad. Vos apuntás directamente, por lo que decís, a una recría a campo, no a corral, evidentemente. Sí, no, seguro. No, a ver, cuando vos hablas de corral, cuando hablas de silo de maíz, estás hablando en dólares. Y vendés en pesos. Entonces hay que tener esa flexibilidad. Si bien la semilla de pastura también está en dólares, el fertilizante está en dólares, la inversión inicial, que es fuerte, la diluís y la amortizás en 4 años. Con pastura se da más de 10.000 kilos de materia seca por hectárea. Yo pensaba, Terra Garba se ha caracterizado por enviar al mercado de Hacienda a veces unas vacas que son realmente espectaculares. El producto de lo que fabrica Terra Garba, que lo conocemos más que nada por sus remates de cabaña y demás. No es un chiste engordar esas vacas, no es un chiste mantenerla, y mucho menos cuando no tenés crédito, como en este momento. Es decir, tenés crédito, pero cuando el banco te presta plata al 60% o 70%, se acabó el crédito, ¿no? ¿Cómo se manejan con eso? ¿Cómo se van a manejar ese tema? No. Ya cosas muy puntuales de la compañía, prefiero no tocar. Hablemos generalidades. Y sí, todo productor hoy no es difícil trabajar con crédito. Te lo pregunto a vos, pensando en todas aquellas personas, de aquellas empresas con las que vos tratás. Por eso, a ver, contame. No me gusta hablar de algo en Yo particular. Sí te hablé puntualmente de Terra Garba porque lo conocemos. Está bien. Famoso en el mercado de Liniers por los precios que logra cuando envía vacas a nuestra. Sí, no, eso sabía que es una calidad y una... Por eso puntualicé, pero me parece bárbaro que hables en general de todo. Con esta situación económica y tasas de interés como las que teníamos hasta el año pasado del 80%, era inviable producir con crédito. Inviable. Lo que zafó mucho a la ganadería es que tuvo una suba de precios por encima de la inflación. Claro. Cuando vos haces el análisis 2019... 100%. Sí, 100%, muy por encima de la inflación, sí, en la mayoría de las categorías. Y salvó mucho lo que fue China, justamente. Al tener China, la gran aspiradora argentina... Que sobre todo de la vaca. De toda la vaca, prefirió, subió mucho, le ayudó mucho al productor. Y después el ternero también viene acompañando. El ternero estábamos hablando un año atrás, ¿cuánto? 45 pesos. Ahora hablamos de 90 a 100. Sí, hablando el ternero subió más que el gordo, inclusive. Por eso, en los últimos meses venía un poco retrasado, ¿no? Pero, y todo eso el productor se tuvo que autofinanciar, porque no hay crédito. Ahora el panorama que vemos es que se empiezan a bajar las tasas de interés. Ya el otro día el central creo que estuvo el 52. Sí. El Banco Nación paga el 39%. Bueno, lo que vamos a ver... En plazo fijo, obviamente. Hoy vamos a empezar a ver tasas de interés negativas, es decir, las tasas... Hoy tenés tasas de interés negativa, porque el Banco Nación te paga un 39%, tenés una inflación por arriba del 40%, perdés capacidad de compra. Con el tipo de cambio fijo que tenés hoy, que no se va a mover,
que está en 60, 62 para el producto, que es un dólar de pantalla, ¿no? Porque no existe. ¿Vos crees que no se va a mover eso? Se va a mover poco. En esta primera mitad vamos a empezar a quejarnos, a fin del año que viene vamos a hablar de atraso cambiario. Chifede. Con una inflación del 40, y si el dólar... van a usar el dólar como antiinflacionaria. Es decir, ¿ustedes piensan que si sube una inflación el 40% a fin del 2020, cuando estoy diciendo el dólar fijo, el dólar del Estado, el dólar pantalla, va a estar en 85 pesos? ¿Va a subir otro 20%? Yo no lo creo. Entonces, para fin del año seguramente vamos a empezar a hablar tipo de cambio atrasado, no ayuda a las exportaciones. Estas pelotas ya las vi. Fede, volviendo un cachito atrás, hablaste de pasturas, hablaste de recría más que nada, ¿no? ¿Qué sentís vos cuando mirás? Supongo que mirarás todo el día Canal Rural, no te imagino mirando otra cosa. No, desde las 6:30 de la mañana, 7 de la mañana ya lo tenemos prendido. Cuando ves que van al mercado de Hacienda unas vaquillonas espectaculares, de esas que solés ver vos en algunos de los campos de tus clientes, y las ves en el mercado listas para que 48 horas después estén faenando. Y es una tristeza. A ver, uno las ve y es una tristeza, obviamente. Pero como dicen algunas veces, hay que pensar con el CBU, o el CBU se pone contento. Entonces, ¿qué hacemos? En un planteo justamente de tasa de interés del 80%, en un planteo en donde vos preñás una vaquillona, la vendés con garantía de preñez, para cobrar, para generar su producto dentro de un año y pico, o la vendés con vaquillona preñada y la cobrás en 30, 60 y 90 días. Contra una vaquillona que la vendés y la cobrás dentro de 15 días, y la cuenta es muy fácil. O trabajamos con el corazón o manejamos una empresa con la cabeza. Entonces, el mercado es el que te dice las reglas con las que tenés que jugar, y aunque nos duela, las tenemos que mandar al mercado. Fede, hablaste de proceso de recría a campo, evidentemente, recría eficiente, rápida. Para un porcentaje de terneros que se desteta fundamentalmente en los próximos meses del año, en marzo, abril, cuando empieza justamente a restringirse en muchos campos de la cuenca de Salado, donde está la base de la cría en la Argentina, campos que empiezan a quedar desprovistos justamente de alimento. ¿Qué tipo de pastura estás manejando para este proceso de recría? Supone uno, pasturas de invierno. Sí, mira, hay varias. Lo que hay que armar es la famosa cadena forrajera. Generalmente estamos empezando con algunos verdeos ahora, la siembra en febrero de avenas, dependiendo de la región, más raigrases, hoy hay raigrases que son Fórmula 1. Además es espectacular, no podés creer lo que es ese pasto. No, es como hablar del gato en el norte. Es una cosa maravillosa. Y aunque los semilleros no te gusten, y ellos venden semillas obviamente, hacer promociones de raigras con esos pastos y crear un volumen de pan. Y después muchas festucas, hoy las festucas también se han revolucionado. Tenés lo que es festucas continentales y festucas mediterráneas. ¿Se puede manejar más o menos la festucosis sin demasiado problema? Ya vienen sin festucosis, las nuevas. ¿Derecho viejo? Las nuevas, sí. O sea, estamos las festucosis viejas, que hay muchas implantadas. Esas hay que darlas vueltas, hay que quemarlas. Hoy esa festuca de hace 20 años atrás es hablar de un Fairlane más o menos contra un auto. No, son festucas que de hoja más finita que se parecen mucho a raíces. ¿Me quedé en el tiempo, decís vos? Hay que actualizarse un poquito. No, pero hay festucas, a ver, esas festucas mediterráneas que llaman así porque en el verano empiezan a aplacar, son de producción invernal. Entonces puedes hacer planteos de donde el suelo te da de festucas mediterráneas con alfalfa. Y si no, festucas mediterráneas con continentales más tréboles. No, son un nivel de producción de hablar sí, tanto, además, sí, Gustavo Jar tiene festucas allá en Labardén y está feliz el tipo con eso. Feliz con y el tema del manejo, es un manejo que te implica mucho recurso humano, pensando como para tirarle dato a aquel criador que quizá no tiene la capacidad de contar con mucho recurso humano y demás, y que se mueve él con algún peón, algún laburante al lado de él. Es reestructurar los procesos, a ver, sí, es estar más encima. Si uno va a pensar en la ganadería tradicional de tener las vacas en el mismo potrero toda la vida, es un cambio radical. Claro. Son planteos de eléctricos con eléctricos, de estar haciendo cambios cada 2-3 días. Hay gente que hace cambios
por 3-4 cambios por día. Sí. Entonces hay que buscar el equilibrio en función de los distintos recursos, en función de la superficie que disponga. Pero son maravillosos, tener altas cargas en poca superficie con rotación. Es un nivel de pasto que realmente es tremendo lo que te da y un nivel de productividad fabulosa. Y es para él, nosotros lo realmente lo asesoramos o lo que buscamos, que el criador pueda sembrar, aunque sea de a pocas cantidades de hectáreas, en función de la cantidad de animales que atienda, pero tratar de ir a este proceso de recría porque te evita también vender los terneros cuando salen todos juntos. Sí, ¿no es peligroso el tema de la diarrea de los terneros con el tema de andar ajustando, teniendo una alta carga que pueda llegar a ser excesiva? Hay que tener cuidado con el tema de parasitosis, porque vos al concentrar todos los animales, todos los terneros botean juntos, hay mucha más carga de parásitos en el suelo. Pero bueno, es todo un manejo completo, manejo, nutrición, sanidad, los pilares básicos. Y si vos tenés la genética adecuada, esto explota. Para el manejo, por ejemplo, vos decides recurrir a médicos veterinarios como el amigo Gustavo Witt, por ejemplo. Perfecto. Así que te recibiste, Gustavo. Te digamos, desde el primer día. Tipazo. Desde el primer día del ciclo amigo. Básico, en la carrera hicimos toda la carrera juntos. La familia Witt, un abrazo grande. Que debe ser más alto. Queridísima. Es más una alto bestia, que yo. Sí, mide como 3 metros. Y Alfredo, el padre, es más alto que él. Yo me sentí ordenado al lado de ellos. Claro, el padre. Pero es un placer compartir con esa gente. Un placer. Ellos hablan de veterinaria, de cosas veterinarias, pero después hablan de la vida y te podés pasar horas charlando. Y hay que seguirlo a Gustavo con sus libros. Una maravilla. Una maravilla. ¿Y cuánto tiempo para ese proceso de recría? Que es una recría intensiva, obviamente, y que te va a permitir entrar con un animal más pesado al corral. Lo puedes vender, se valoriza muy bien hoy un novillito recriado en la feria. La verdad que fue el gran salto y el gran cambio en la comercialización de la invernada en los últimos meses, por lo menos el último año, ¿no? Y fíjate también que se desarrolló mucho más, porque la primera mitad de este año, el que pasó 2019, la faena de machos venía muy por debajo, casi un 5, un 8% menos que años anteriores, y después empezó a subir. Es decir, que el productor empezó a guardar terneros para... Y vos lo podés tener el tiempo que necesites, eso es lo lindo de la plasticidad que tenés. Podés llevar el ternero a 280, 300, 320. Claro, no, maravilloso. Hay productores que los quieren, eso para la cuota 481 entra de cajón, entra espectacular. Bueno, eso es lo que hay que explotar en este momento, porque vos cuando hablabas de un ternero de 200 kilos hablabas de 80 pesos, ponele. Y hablaba de un ternero de 250 kilos y hablaba de 60. Claro. Ahora te empataron. Son todos iguales. Y ahora es una maravilla, porque vos decís, mirá, vos le estoy metiendo kilos y estoy haciendo una diferencia. Vos fijate que lo que pasó el año pasado es que prácticamente todas las categorías se juntaron en valor. El novillo de 480, 460, el consumo interno, todo varía lo mismo. Alienta a retener. Eso alienta a meterle kilos, a ponerle kilos al ternero. Entonces, en función de tus necesidades financieras, porque necesito plata y vendí una jaula, está bien, al 250, pues no tenía más, la necesitas, listo. Si lo podés retener más, lo podés llevar a 280, 300, y el pico de explosión viene en primavera. En primavera no tenés forma de parar el pasto y es el pasto donde nutricionalmente está más equilibrado en cuanto a energía y proteína, porque vos tenés un pico de producción también otoñal, pero es mucha proteína, le falta energía, entonces hay que suplementarlo ahí. En el pico de primavera está tan balanceado la comida, ese animal te mete un kilo por día. Entonces, depende mucho del... Te abarata el costo de la terminación después. Y viene encaminadito y vos con un animal encaminado, si lo querés llevar para un consumo interno, un novillito de 380, 390, en 70, 80 días lo tenés listo. Claro, porque te abarata el costo de alimentación porque... El tiempo de encierre va a ser menor y eso es menos plata también. Y es claro, y a su vez, si ese animal ya viene acostumbrado a comer porque lo venís suplementando, la adaptación al corral es más fácil también. Me permití que lo saque un poquito de tema porque quiero hablar otra cosa con el joven, aprovechando que está aquí, que viene bastante poco y que ahora te imaginas con todo el laburo que tiene. ¿Sabes cuándo va a venir?
Pero estoy los lunes a la mañana. No, yo el sábado me lo dedico a mis hijos. Que hoy están de vacaciones. Me parece no fantástico. Me parece fantástico. Fede, un día te comprometiste conmigo, todavía no has cumplido, pero yo creo que vas a cumplir, en llevarme a conocer caminos rurales y establecimientos educativos rurales. ¿Me vas a llevar? Sí, 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 pero hay que, te lo habíamos prometido. Porque vos hablas de grandezas, vamos a hacer terneros de no sé cuántos kilos, vamos a hacer así. Después que yo después cuando sacar. Y cuando lo querés sacar, no sé, ¿por qué no se puede sacar? Llovió. La semana que viene te invito a ver, vamos a ver, porque lo invitamos especialmente al ingeniero Méndez Casareo que venga. Estuve recorriendo caminos del sur de Santa Fe. Yo no voy a creer, digo, esto es una joda. Vas a sacar sojas de 60 quintales por caminos que están detonados. Hay un feedlot con 7.000 animales que vos te, hasta dentro de 10 días no puedo sacar porque tengo medio metro de agua en el camino y nadie viene del municipio a arreglar. Bueno, vos me hablaste, ¿me equivoco? ¿De Benito Juárez? De Benito Juárez, sí, ahí administramos una empresa familiar y realmente lo que pasa en Juárez y después de uno andar más por otros caminos te das cuenta que es una cosa maravillosa. ¿Y, es de... ¿Y por qué pudieron hacerlo ahí? Porque se formó un consorcio y una interacción. Y ahí te demuestra donde lo privado y lo público trabajan en conjunto. Toma. Donde eso es una política municipal independientemente de los gobiernos. Porque ha habido gobiernos peronistas, gobiernos radicales, gobiernos peronistas, y eso sigue funcionando. En donde ese consorcio recibe el 70% de lo que... De la tasa vial. De la tasa vial. El 70% de la tasa vial que paga el productor va para el consorcio. El consorcio está formado por... contrata a sus profesionales y es el encargado de la maquinaria, del gasoil, del personal. Y está prácticamente, te diría, el 80% de los caminos de tierra, o que no son de tierra, entoscados. Mm. O sea, te diría... casi autopista. ¿Pero que son todos suizos los que manejan eso? No, o no, vienen ganas. ¿Argentinos son? Sí, Juárez es provincia de Buenos Aires. Creo que somos todos. Ah, es provincia de Buenos Aires. Sí, sí. ¿Y por qué no pueden hacer los vecinos y todos los demás? Habrá que ver también si en otros ámbitos... No, pero me vuelve loco esto, yo no puedo entenderlo, Silvio. A ver, quiero, en otros ámbitos, ¿qué pasa? Quiero reflexionar, ¿no? Yo no creo ser el portador de la verdad en esto, pero supongo que evidentemente en algunos otros ámbitos municipales a los intendentes le debe costar soltar esa caja, la de la tasa vial, para que la maneje, porque en muchos lugares productores han querido hacerse cargo, como en Benito Juárez, como nos cuenta Fede, de, a través de consorcios, de la mantención de sus caminos, y no les permiten porque le cuesta al intendente resignar la caja de la tasa vial. Inicialmente es así, porque te desprendes de un 70%, lo que pasa después con el tiempo es que uno paga la tasa vial con gusto. Entonces, el cumplimiento de la tasa vial ronda el 80-90%. Entonces, recaudan más con el 30%, pero que el 90% de los productores la paguen, que estar pagando un 40-50% y cobren. ¿Vos sabés que algún otro municipio de la provincia de Buenos Aires está haciendo eso? Hay algunos intentos, no sé exactamente con... En Bransen en algún momento habían hecho algo parecido, no sé si seguirá estando esa iniciativa, pero... Pero la otra pata de esto lindo que tiene, porque vos al poder tener caminos, es que en Juárez hay escuelas de concentración, en donde el municipio tiene, había más y ahora quedan 5, 6, 7 escuelas de concentración. Cada escuela tiene 4, 5, 6 combis, donde todos los días... Estás hablando de escuelas rurales, escuelas para estudiar los chicos de primaria. Parajes rurales, sí, sí. Donde las escuelas tienen esas combis y van a buscar todos los días por los caminos de tierra. Lo único que tienen que hacer los hijos de los encargados, los hijos de los productores, a la tranquera. Los tienen que llevar a la tranquera, las combis te los lleva a la escuela, se les da de comer, estudian y te los traen a las 5 de la tarde. Y tienen prioridad los caminos rurales, aquellos por los que pasa la combi. A modo de ejemplo, siempre lo cuento, en Bunge. Tiene prioridad en cuanto a mantención, decís. En Bunge, en los pagos de Mario Llambías. En Coronel Bunge. Ah, no. Donde está Tres Marías, justamente. No, está bien. Perdón, estamos hablando de otra cosa entonces. Yo pensé que Bunge cuando hablabas ahí cerca de Junín. En Coronel Bunge, en la escuela hay 200 alumnos, jardín, primaria y secundaria. Todos los días yendo al colegio, todos los días 6 combis recorriendo los caminos para que los chicos vayan a la escuela. Extraordinario. Es la, es donde, es la ¿quién paga la combi?
eso la municipalidad con fondos de la provincia. Entonces es la interacción público-privada, y que como política de Estado... Decime si eso no te tienta más a pagar los impuestos, y no que te lo saquen con una pistola en la cabeza, para nada, para pagar la fiesta. Eso sí, el día que llueve no puede entrar un camión, no puede entrar nada, porque hay una multa tremenda para cuidar los caminos. ¡Qué genial! No, es maravilloso, en ese sentido sí. Bueno, nos vas a llevar, voy yo, en realidad, permiso, Silvito. Anda cuando quieras, me parece una excursión fantástica. Es para mostrarlo, por eso a mí me gusta contarlo, porque se pueden hacer cosas, y todos nos quejamos de los desastres que tenemos en los caminos. Que me parece que es el puntapié inicial para entender que se puede echar raíces en el campo, pero tiene que estar el Estado, con lo privado también trabajando, para crear condiciones como para que la gente se quede en el campo. Porque si vos no tenés estas condiciones, la gente empieza a mudarse del campo a cualquier tipo de ámbito urbano, ¿y te parece porque plata? Los chicos no tienen condiciones. La verdad que... Por supuesto. La verdad es un placer tenerte acá, haber compartido este momento con vos. El agradecimiento... Lo voy a tocar porque me parece que son mentiras que haya venido. Es un querido amigo que tiene mucho trabajo. Y es un placer. Cuando lo llamamos bien. Sí, yo sé que sí. Siempre está al pie del cañón. Gracias una vez más, Fede. Bueno, gracias a usted. Y éxitos en este nuevo emprendimiento. Mantenernos al tanto, ¿eh? Le vas a mandar un abrazo grande a Carlos, le vas a mandar un abrazo grande a Gustavo Witt también. Y a todos, suerte. Suerte con el nuevo emprendimiento. Después el doctor de la pausa, Federico Santangelo. Sí. Y después de la pausa viene otro médico veterinario, Fernando Luchans. Volvemos enseguida. Hacienda Federal es consignataria, uniendo al país con los negocios ganaderos. Haciendafederales.com. Rafaela Alimentos, más de 100 años junto a la ganadería argentina. Experiencia y compromiso en faena bovina y porcina para el mercado local y exportación. Rafaelaalimentos.com. Canal Rural siempre junto a usted. Comuníquese con nosotros. Háganos saber sus sugerencias. Telefónicamente al 011-4777-1250 o escríbanos a sugerencias@elrural.com. Los temas que le interesan al campo, con el análisis de Carlos Echepare y las entrevistas en profundidad a referentes del sector, están en Canal Rural Noticias fin de semana, los sábados y domingos a las 21, por Canal Rural, porque todos los días a las 21 tenemos información. Que las inclemencias climáticas no te encuentren desprevenido. Anticipate con elrural.com. Informes de nuestros climatólogos y mapas extendidos de lluvias y temperaturas para cada región. Elrural.com, la web de Canal Rural. Litoral argentino. Datos del tiempo para el domingo. Temperaturas máximas. Temperaturas mínimas. Precipitaciones. Y para el lunes. Temperaturas máximas. Las mínimas. Y las precipitaciones. Novedades del sector fitlotero y los referentes de la producción ganadera intensiva se ponen al aire en A Corral, los miércoles a las 20 por Canal Rural. Un recorrido por la historia de nuestro país.
la arquitectura y los personajes que hacen a nuestra tradición están en Estancias Argentinas con Ricardo Fers. Los sábados a las 21:30 por Canal Rural. Centro Oeste Argentino. Datos del tiempo para el domingo. Temperaturas máximas. Temperaturas mínimas. Precipitaciones. Y para el lunes. Temperaturas máximas. Las mínimas. Y las precipitaciones. Las novedades de la frontera agropecuaria de nuestro país y sus economías regionales están en Salta Agropecuaria, los miércoles a las 22 por Canal Rural. Perú. Datos del tiempo para el domingo. Temperaturas máximas. Temperaturas mínimas. Precipitaciones. Y para el lunes. Temperaturas máximas. Las mínimas. Y las precipitaciones. Las producciones agrícolas, ganaderas y las distintas alternativas regionales de Santiago del Estero están en Santiago Rural, los lunes a las 20, por Canal Rural. Todo el tiempo. Todos los pronósticos, todas las decisiones, todas las regiones, todo el clima de primera mano. Con Leonardo de Benedictis, a las 20:30 horas y por Canal Rural. Uruguay. Datos del tiempo para el domingo. Temperaturas máximas. Temperaturas mínimas. Precipitaciones. Y para el lunes. Temperaturas máximas. Las mínimas. Y las precipitaciones. Que las inclemencias climáticas no te encuentren desprevenido. Anticipate con elrural.com. Informes de nuestros climatólogos y mapas extendidos de lluvias y temperaturas para cada región. Elrural.com, la web de Canal Rural. Colombia. Datos del tiempo para el domingo. Temperaturas máximas. Temperaturas mínimas. Precipitaciones. Y para el lunes. Temperaturas máximas. Las mínimas. Y las precipitaciones. Los temas que le interesan al campo. Con el análisis de Carlos Echepare y las entrevistas en profundidad a referentes del sector. Están en Canal Rural Noticias fin de semana, los sábados y domingos a las 21,
por Canal Rural, porque todos los días a las 21 tenemos información. Seguimos en la mañana de Amanecer Ganadero, disfrutando el sábado con amigos. Esta mañana, el placer de recibir, el agradecimiento de que haya venido hasta aquí, el médico veterinario Fernando Luchans. Fer querido, buen día. Muy buenos días. Hola, Máster. Buenos días. ¿Cuándo? Muchas gracias por la invitación. Un placer. Y bueno, acá estamos. Bueno, veníamos charlando de producción, en un contexto donde a veces se hace difícil producir y proyectar eficiencia y crecimiento productivo en un contexto complejo desde todo punto de vista, pensando que estamos en la Argentina, ni más ni menos que esto, con dificultades financieras y dificultades impositivas ahora también, ¿no? ¿Cómo estás viendo el momento de la Argentina productiva, Fer? Bueno, yo siempre trato de verlo con una visión positiva, porque pienso que tenemos que seguir trabajando, como siempre hablamos, siempre decimos, y sin temor a ser repetitivo, los que trabajamos en todo esto, de alguna manera le ponemos bastante pasión y no nos fijamos tanto en eso, porque si te pones a fijar en todas las trabas, realmente es muy difícil. Pero bueno, veo que el contexto en algunos aspectos nos ha beneficiado o nos puede beneficiar en lo que sea producción de carne. Digo beneficiar, tener producciones que puedan ser rentables, y las cuestiones impositivas y la falta de crédito naturalmente conspira contra el crecimiento, básicamente, ¿no? Contra el estímulo, o sea, siempre el estímulo está faltando. Nosotros, quienes lo encaramos desde un punto de vista técnico, pero también comercial, porque tenemos que seguir y tenemos que seguir creciendo, bueno, son barreras que se van poniendo. Seguramente el estar en un país como este nos acostumbra a esta situación, y si le ponemos todo lo positivo que pueda tener uno, puede ser benéfico, pero bueno, conspira la falta de crédito y el aumento impositivo nos complica. Los productores se chivan cuando pasan estas cosas y te dicen: vendo todo, me cansé, me harté, pateo, prendo fuego, y escuchas de todo. Después baja la espuma. Después baja. Porque los que aman la ganadería, por ejemplo, se vuelven locos. Ven una vaca y después de haber puteado durante 2 horas contra esto y contra lo otro, después van y se enloquecen y se quedan media hora mirando la vaca, ¿no? ¿Esto no resiente el trabajo de la sanidad? Vamos a ver. Yo no creo que deba resentir el trabajo de la sanidad, ni ningún trabajo. Lo que sí creo, como siempre decimos, que cada vez que el negocio se ajusta más, tenemos que ser cada vez más eficientes. Y si nosotros le aflojamos a todo lo que sea tema manejo y sanidad y todo lo demás, vamos a ser ineficientes y posiblemente tengamos más pérdidas que si no prestamos más atención. Yo creo que lo que siempre desearíamos es que exista algún programa ganadero con un mediano o largo plazo, y que no tengamos que estar siempre con esa incertidumbre de cuál va a ser la nueva que no nos beneficie, por así decirlo. Hacer algo más estable, decís vos, más regular todos los años. Sí, ¿no? Sí, como creo que una de las últimas veces que estuve con ustedes acá a la mañana, decía tener un poco más de estabilidad, ¿no? Hablábamos con Silvio en aquella oportunidad de la estabilidad, que es lo que siempre nos falta y nos complica, y tener que estar reinventándonos día a día, porque la producción animal no se puede reinventar día a día, es una, o sea, y se hace con extrema eficiencia, o sea, no, a veces nosotros tomamos parámetros productivos que no podemos cumplir, digamos, o que la gente no cumple o no lo puede cumplir. Y entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que trabajar con mediciones muy finas. Hay especies de producción animal, como es la avicultura, como son los cerdos, donde las mediciones son absolutamente finas, y donde uno, el impacto de cada
cuestión que toquemos se ve inmediatamente. En bovinos a veces eso es, ese tipo de impacto y en producción de carne es un poco más largo. Es más largo y a veces no las mediciones no son lo buena que quisiéramos quienes estamos en cuestiones técnicas. Sí. Las mediciones son un poco engañosas a veces. Ahora, un amigo mío, Juan José, decía siempre que no había seguramente en el campo nada más rentable, nada más eficiente desde el punto de vista económico que la sanidad de un rodeo. Que la inversión, la vida de un ternero te permitía a lo mejor pagarte todo un plan sanitario, por ejemplo. Exactamente, el plan sanitario, la incorporación de genética, de, o sea, todo ese golpe que vos le das a la producción, que muchas veces la gente no lo mira, o sea, está en la inmediatez de decir, en los campos de cría, bueno, desteto un ternero, vendo un ternero y sigo el ciclo, y hay realmente que trabajar mucho en lo que es sanidad, todavía nos queda un montón. Pero en la sanidad diaria, o sea, pero también en la poblacional, digamos, ¿no? O sea, pero también necesitamos cada vez ajustar más los que son buenos sistemas de medición. O sea, yo soy bastante crítico. No se mide todavía como se debiera. O sea, decir no se mide todavía valga la redundancia, me pega más, porque hace los que trabajamos en producción intensiva desde hace muchos años, precisamente lo que necesitamos son mediciones. No hay manera de... Si no puede tomar decisiones. Claro, no hay manera de crecer si yo no sé dónde estoy parado. Claro. Y yo sigo viendo después de muchos años, ya ni digo cuántos, pero suponete de 30, donde hemos tratado de implementar sistemas de medición para que sean eficientes, y los sistemas de medición, yo a veces digo, cuando te pasan mediciones, no, porque estoy en esta ganancia diaria, en este índice de conversión, en esta mortalidad, y veo que son no tan ajustadas y tan creíbles como lo vemos los que tenemos la oportunidad de trabajar, por ejemplo, en cerdos, donde la medición, los programas son muy específicos y donde los gramos, ya sea de índice de gasto de alimento para producir un kilo, o sea, de índice de conversión, además, son medidos de una manera muy, muy, muy eficaz. Y claro, entonces, esas cosas hacen también a mejorar la producción. Vos con quien hables, vos fíjate que te dicen, no, ¿cuánto de este fue tu índice de este 55%? ¿Cómo 55%? Sí, ¿en cuánto tendrá que ver esto el tema sanitario? ¿Cómo cuánto pesará la ineficiencia en el tema sanitario para que en algunos lugares no se pueda crecer? El tema sanitario y el tema nutricional también. Sanitario, sí, nutrición, obviamente. Manejo. Y cuando hablamos de la parte nutricional... No, pero el nutricional lo veo, todos decimos, no, sí, el buen estado de la vaca, qué sé yo, cuántas cosas. Eso por ahí hasta se le da más... Pero muchos no tienen en cuenta lo que significa un antiparasitario, lo que significa... entonces, en algunas regiones no, verdaderamente no. Pero en la parte nutricional también de nuestros rodeos, que tiene un impacto bastante relacionado con lo que es la sanidad también, es también. Porque los índices de destete o los índices de preñez, todos los índices que vos midas en los rodeos o los kilos producidos por hectárea en un campo de cría, porque nadie te habla de kilos producidos por hectárea en un campo de cría, te habla de porcentaje de destete y demás. Pero los kilos también tienen que ver. Y también tienen que ver con la nutrición, con la sanidad. Y cuando hablamos de nutrición no estamos hablando de la nutrición fina que por ahí hacemos en un feedlot, en un engorde a corral, sino de un plan de alimentación acorde para esa vaca, para esa recría, entrar en planes, definitivamente en planes de recría, que se pueden hacer muy bien y con kilos producidos a un costo mucho menor, con animales que luego vayan a un feedlot y que tengan una performance absolutamente distinta. Y seguimos, noto yo, empantanados en eso desde hace varios años, sin poder hacer totalmente eficiente la cadena productiva. Vos sos hombre de Betifarma y recién mencionabas, nosotros el sábado pasado estuvimos aquí con Juan Uccelli de la actividad porcina, del notable crecimiento que viene teniendo, aún con menos productores, más concentrada la actividad, cada vez más eficiente. Y en eso están las empresas como Betifarma, que brindan servicio de nutrición fundamentalmente en una etapa irrenunciable para la actividad de cerdo, que me parece han acompañado la evolución de la producción del cerdo. ¿En qué momento ves vos esta actividad
que hoy tiene la gran oportunidad, gracias a lo que le está pasando lamentablemente a China como origen y a buena parte del mundo hoy? Mi opinión es que la Argentina puede producir un kilo de carne, bueno, y más ahora con retenciones y demás que llevarían a que nuestros cereales y oleaginosas estén a un precio menor. Estamos bien posicionados a la hora del costo de producción por kilo. Creo que tenemos todo como para ser un país, y de hecho somos muy eficientes en lo que es la producción de carne porcina. O sea, las granjas aquí han avanzado mucho y las que están al primer nivel del mundo, ¿no? Estamos en un muy buen momento. El problema que tiene esa actividad es la alta inversión que hay que hacer y la total ausencia de ayuda, de créditos o demás. O sea, el tema financiero tiene un impacto bastante importante, pero si no, nuestro país está posicionado de manera excelente para producir carne porcina, que es una carne de excelente calidad, la carne es más consumida en el mundo, y que nos dé también en la parte de bovinos ese espaldarazo que necesitamos para lograr también mejores valores y poder producir de una manera más lógica. Es terrible que nuestra dirigencia política, nuestra dirigencia económica, no se den cuenta lo que significa darle un apoyo crediticio a toda la gente que quiere invertir, sobre todo en este caso. Claro. Fíjate, a lo mejor dentro de 3 años, dentro de este mismo gobierno, te lo devuelve con impuestos. Empezás a... ¿Con impuestos? Te lo devuelve con impuestos. O sí. Sea, ni siquiera tenemos... La visión nuestra es tan cortita. No podés creer, eso es lo que nos tiene frenado al país, esta voracidad fiscal que tienen para cobrar para pasado mañana. Claro. Y no dar ni siquiera 2 o 3 años de plazo a la posibilidad de que el país se... No se achica el gasto. Quiero compartir con los dos, y sobre todo con vos, Fernando, no porque Alfredo esté acá dibujado, sino porque vos sos el invitado de la mañana. Es así. Una contradicción que me surgió a mí ayer. Viste, se sacó un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario sobre el récord de exportación de maíz. Hubo récord de producción, sí. Más de 50 millones de toneladas, más que la soja se produjo de maíz, pero se exportaron y fue un gran festejo, que seguramente lo tenemos que mirar así, pero a mí me genera contradicción. Se exportaron más de 30 millones de toneladas de maíz. Yo pensaba, digo, es contradictorio porque vos estás exportando para que otro con ese maíz produzca carne y me termine compitiendo a mí, con mi maíz, el mercado de carnes, el mercado del valor agregado. Digo, ¿cuánto de ese maíz podríamos utilizar en un futuro para producir carne de pollo, carne de cerdo, carne bovina y generar mayor valor agregado, ¿no? A mí, por lo menos, me genera contradicción. Claro, lo que pasa es que el productor, ahora lo podrás decir vos tu opinión, obviamente, pero el productor también tiene pensado que fabricar todo eso que vos decís, ese valor agregado, ¿cuánto le significa al productor? ¿Cuánto sacrificio de impuestos, de sueldo, de cargas sociales, de todo lo que hay? Yo resumo esto, ¿a dónde voy? Digo, cuando el Estado sale a festejar esto, a mí me preocupa porque es el Estado el que debe generar políticas para que ese grano no salga en bancos y generemos valor agregado, porque va a ser trabajo, el trabajo que necesita la Argentina para verdaderamente empezar a salir de la pobreza en la que estamos metidos. Sí, bueno, es como hablábamos anteriormente, o sea, lo que faltan son políticas para biotransformar todo lo que produce la agricultura. O sea, fíjate que países como Brasil, en lo que es cerdos, tiene 8 veces más, independientemente del tamaño, 8 o 9 veces más producción, y exportan, y nosotros deberíamos estar en ese posicionamiento, pero chocás con la otra parte, la falta y ausencia de financiación para poder armar el esquema para la biotransformación, por así decirlo, en carne de aves, de cerdos, de bovinos también, pero podríamos decir que el bovino debería ser la estrellita en el aspecto de los valores, en un mundo
activo y donde la producción en general no crece de ese tipo de carne, donde hay muchos mercados donde se transforma, o sea, países donde consumen muy poca cantidad de carne bovina, o sea, en Europa se consume muy poca cantidad, o sea, uh-huh. Nosotros consumimos mucho, pero son productos de un elevado valor, pero el otro, el que biotransforma, el que genera riqueza, por así decirlo, trabajo y todo lo demás, choca con el problema de la ausencia de financiación y de política. A lo mejor dentro de unos años vienen algunas empresas de China y ponen granjas de cerdo y a lo mejor ahí tenemos que ver, bueno... Según información hay algunas que ya están consultando, sí. ¿No? Sí, hay mucha consulta, o sea, no se ha concretado nada, pero naturalmente que esto puede estar. Pero la clave está, como decías, como estábamos comentando recién, en lo que es la biotransformación. O sea, lo que nosotros necesitamos es todo ese cereal, toda esa oleaginosa que producimos, tratar de no exportarlo y producirlo aquí y además después poder transformarlo y a lo mejor en el producto con más elaboración, ¿no? ¿Qué pensaba yo con respecto a nuestros socios? Pues fíjate que cuando seamos una sociedad, si lo vamos a armar entre nosotros, vamos a intentar que vos y yo los dos ganemos. Se escucha, en cualquier lado. Vos hablás, che, lo interesante de todo esto es que ganemos los dos. Entonces vamos a estar felices los dos. Cuando vos tenés un socio como el Estado, que es socio nuestro, se queda con el 70%. Entonces vos nunca estás conforme. Y el Estado tampoco está conforme, porque tanto lo que gasta. Y ahí se produce la diferencia enorme entre dos socios que se llevan espectacularmente bien y dos socios que nos llevamos como la mona, porque vos te quedás con el 70% o con el 80%. No me interesa ser socio tuyo, me importa poco cómo te está yendo. Y al Estado le importa también, evidentemente poco, porque necesita rápida la plata que vos le generás. Para mí la diferencia está en eso, es decir, tu socio termina siendo un enemigo, no tu socio. Una vez más, o sea, el gasto evidentemente en un país como el nuestro es muy grande. Yo trato de... Mira, vamos a ver la parte positiva de todo esto. Nos ayuda a agudizar el ingenio para cada vez tratar de bajar los costos de producción y entonces estamos muy bien preparados para el día que no nos lleven el 70 o el 60 o el 65, depende de cuál sea el producto, de lo que produzcas en el campo, estar bien posicionados, digamos, ¿no? Pero bueno, nosotros las herramientas las tenemos, es lo que a veces uno siente cierta impotencia en que tenemos las herramientas, sabemos que podemos ser eficientes y no lo podemos hacer. Pero bueno, la herramienta está, el ingenio se agudiza y ante cada sacada del Estado cada vez somos más eficientes para producir, lo vamos a hacer. Pero siempre la gente que está en producción, como le apasiona esto, va a ir dejando de lado todas estas cuestiones. Pero bueno, supongo que tendrá un límite el gasto público, ¿no? No lo sé. ¿En serio? No sé. Fernando, Betty Pharma obviamente está muy metida en el mercado interno. ¿También ha ensayado algún que otro negocio últimamente, aprovechando la situación con las exportaciones? Sí, nosotros el rubro en el cual trabajamos no son rubros, digamos, que su principal foco sean las exportaciones, pero sí las tenemos en Sudamérica, básicamente. El mercado exterior existe. En el caso nuestro, nosotros también hemos trabajado muchos años en Brasil, con una empresa que ha sido transferida ya a otro grupo. Pero sí, trabajamos en lo que es el rubro de exportaciones. Naturalmente el rubro del mercado nacional es el más fuerte, ¿no? Pero siempre estamos... Hay una demanda fundamentalmente de tecnología. Las empresas de nuestro rubro que están en la Argentina, nosotros y nuestros colegas, tecnológicamente estamos muy bien posicionados y eso frente a estos mercados nos da esa posibilidad. ¿Entra el asesoramiento también en esta demanda de afuera? Y lo que es el rubro nuestro siempre va con
tiene que ir con ese asesoramiento que va implícito en lo que nosotros hacemos. O sea, no son productos de consumo masivo y que uno lo pone y se utiliza de distintas maneras y funciona igual. Simplemente cada empresa tiene su manera de manejar la cuestión de lo que es la nutrición y la sanidad. Y bueno, va implícito naturalmente, sí, la asesoría para... Pero bueno, estamos... ¿Ves? Esas cosas nos pasan en la Argentina. Estamos muy bien posicionados. O sea, nuestro rubro está bien, bien considerado, digamos. Lo que se elabora acá, si tenés que salir a competir en el mundo con las principales empresas, uno las imagina en Estados Unidos y demás. Bueno, pensá que lo que son las empresas nuestras que trabajan aditivos, acá el aditivo... O los ingredientes que nosotros normalmente utilizamos vienen todos de importación. O sea, aquí no hay producción de vitaminas, no hay producción de determinados elementos o muchos aditivos que se utilizan. Algunos sí se van produciendo, pero entonces se trata de que lo que uno hace es que el producto final que uno va logrando sí pueda ser exportable también por tecnologías que uno va aplicando, ¿no? Claro. Pero bueno, el mercado se mueve de una manera bastante, o sea, cada vez las empresas usuarias, o sea, nuestros clientes en el mundo, digamos, cada vez se amplían más, ¿no? cada vez los grupos son más grandes y cada vez los volúmenes son más grandes y cada vez los productos, como así decimos, se comoditizan más. ¿Cómo se ha manejado con el dólar, habida cuenta de que vos te manejás exclusivamente con productos importados? Un tema muy delicado. Ese es un tema muy delicado porque normalmente el dólar acá se mueve de un día para el otro porcentaje muy alto. Una velocidad altísima. Y naturalmente los ajustes no siempre se logran hacer de la manera que uno necesitaría o muchas veces no se hacen. Y bueno, pensá que las explotaciones que trabajan con una empresa como el tipo nuestra trabajan todos los días del año y bueno, en el conjunto, pero nos hemos visto muy afectados por los ajustes, por todos estos ajustes, ¿no? O sea, ¿sos productor agropecuario? También, un poco. ¿Y? como para poder un hecho recreativo, quejarme de algo. Me estoy comprando el zapato un número menos para que me duela algo. Sí, también. Vos sí, me acuerdo. Háblame un poquito de eso. Me encanta escucharte porque vos estás hablando en parte de tu experiencia, de lo vivido, de lo estás viendo bien de cerca, lo que siente un productor pecuario, sobre todo, ¿no? Sí. Sí, o sea... No estás hablando por boca ganso, no estás dirigiendo una empresa como la tuya desde un escritorio. Sufrís lo que sufren los productores pecuarios, ¿no? No, lo único que lamento es que a esa parte no le puedo dedicar todo el tiempo que me gustaría. Pero bueno, me acompaña gente que tiene también mucha experiencia y que me ayuda un montón en esto. Lo que tenemos es una empresa ganadera y hacemos algo, muy poca agricultura que va normalmente destinada a lo que hacemos en ganadería, pues hacemos crías, recrías, y bueno, y es una actividad también pasional. ¿Le empezaste a encontrar la vuelta a la recría que en este momento se le está dando tanta importancia? A la recría se le da importancia y como siempre decimos, nuestros clientes que hacen un engorde a corral, les cuesta un montón hacer una recría. Nos va a costar siempre por el tipo de ingrediente y de planteo que tenemos. O sea, cuando vos vas a países como Estados Unidos, Australia u otros países productores de ganadería intensiva, en principio los animales ingresan al establecimiento con muchas veces con el peso que acá lo sacamos, ¿no? 350 kilos y una cosa así. Pero entran con una recría, o sea, con un desarrollo osteomuscular lógico, digamos, ¿no? Que es lo que nos falta acá y que es difícil hacerlo en un engorde a corral si lo que yo voy a usar son ingredientes que me van a aportar siempre mucha energía. Claro. No sé qué querés, que le dé silo de maíz, bueno, le voy a dar un exceso de energía, me los va a pre-engrasar o engrasar precozmente y no voy a permitir que las curvas de crecimiento se desarrollen como se tiene que desarrollar. Ineficiente para una recría y caro. ¿Verdad? Además ineficiente y caro. O sea, la recría tiene que ser como tiene que ser, con un animal, con una recría a campo o podría ser a corral, pero con
con alta cantidad de forraje, lo cual lo encarecería también un poco. Pero las recrías, o sea, hoy, digamos, si trabajamos con una cadena forrajera lógica, podemos hacer unas recrías y entregar animales con 300, 280, 300, 300 y pico kilos, que luego en el corral terminan de expresar todo su potencial, inclusive a menos costo que si los ponemos más precozmente, porque es un animal que ya ha desarrollado sus tejidos económicos en el campo. Muchas veces hay muchos establecimientos de engorda corral que lo están haciendo también de esa manera. ¿Están alquilando campos para hacer que están yendo a campos o están capitalizando o están haciendo ese tipo de manejo? Pero naturalmente es lo que siempre venimos luchando, es decir, si un animal está... Venís recomendando esto hace años. Uy, siempre. Cuando empezamos a hablar, siempre, claro. Cuando ni siquiera se hablaba de la recría, cuando hablábamos del ternero bolita, vos hablabas de otra cosa. Lo que pasa es que me tocó empezar con el ternero bolita, porque era en aquellos años, ponerle fin de la década del 80, cuando hacíamos el ternero bolita, porque la media res tenía que pesar 65, 70 kilos, y que era lo que reemplazaba ese ternero mamón. Después se popularizó tanto y la gente, pero claro, es un animal que apenas ha dado el 55 o el 60% de ese bolita de los kilos de carne que podría dar. Y donde ni siquiera beneficia, desde mi punto de vista, la calidad de carne. Porque para tener calidad de carne, lo que se entiende como calidad de carne, hay que tener un animal con un nivel de crecimiento y con un nivel de engrasamiento distinto. Que lo vamos a lograr cuando nosotros entregamos el 80, el 90 o el 100% de la carne que podría entregar, es decir, 400, 450 o 500 kilos, ¿no? El mundo tiende a levantar el peso y nosotros nos cuesta remarla muy, muy bravo con esto y además hacer más eficiente toda la cadena. Genial, ¿no? Fer, gracias por venir, la verdad que ha sido un placer tenerte esta mañana aquí con nosotros, una mañana de enero además, y un sábado. La verdad que valoramos mucho tu participación y tu presencia, como siempre, ¿eh? No, yo muy agradecido y siempre, bueno, presente con ustedes. Y tratando, bueno, uno de aportar lo que va viendo y las experiencias propias y también las ajenas que uno ve para bien. Compartidas, en realidad. Y para mal, sí. Así que, bueno, nada, muchas gracias a ustedes. Bien. Fernando Eluchans. Última pausa, muy breve, y venimos con algunos mensajes que nos han quedado pendientes, Alfredo. Sí, señor. Llámenos al 0800-888-9888. Automóvil Club Argentino. Siempre es mejor ser socio. Rural.com encontrá todos nuestros noticieros los 7 días de la semana y reviví cuando y donde quieras las entrevistas que te interesan. Accede al archivo de noticieros desde tu computadora, celular y tablet. Elrural.com, la web de Canal Rural. Centro Oeste Argentino. Datos del tiempo para el domingo. Temperaturas máximas. Temperaturas mínimas. Precipitaciones. Y para el lunes. Temperaturas máximas. Las mínimas. Y las precipitaciones. Bueno, último tramo del programa, nos queda poquito tiempo y muchos mensajes. Dale, nomás. Y un amigo que nos está viendo desde la radio, está haciendo radio en LT2 en Rosario. Carlitos Misuraca. Carlitos Misuraca nos manda la foto del estudio de radio
como con la pantalla puesta. Porque él sabe que no le creemos. Y nosotros estamos ahí atrás con Fernando. Exactamente. Claro. Nos estaba viendo en la radio allí en Rosario. Él sabe que no le creemos. Grande, Carlitos Misuraca. Nos manda la foto. ¿Qué dice el amigo de Pirané Formosa? Dice, bueno, anoche llovió en principio. Como siempre, buenísimo el programa. El tema de la faena de hembra. Aquí en Pirané no las vendemos a las hembras, pero el avigeato nos está matando, dice el amigo Magno Short. Una vez más, el Estado ausente. Cada vez más, cada vez más información de avigeato. La cantidad de fotos que nos van mandando con restos de vacas. Que no las pasamos por una cuestión de sentido común a veces, ¿no? Pero cada vez nos llega más información. Tremendo. La ineficiencia de la policía en tantísimos lugares es alarmante. No hay provincia que no se salve. Y además la ineficiencia con respecto a las leyes, porque la policía por ahí los engancha, pero si vos no lo viste justo faenando, entonces lo dejan suelto. Viste, a los dos días están haciendo otra vez lo mismo, cortando alambres. Santiago Retes dice lo de Vicentín por malos manejos. Es solo un octavo de lo que robaron otros y que están libres, dice. Buen día, ¿pueden averiguar los nuevos requisitos del SENASA para la exportación de carne? Parece ser la manera que encontraron para desalentar la exportación, dice Ítalo de Arrufó. Hubo un reempadronamiento. Yo no sé si esto fue bien publicitado por parte del SENASA. No fue bien publicitado, efectivamente. Lo del reempadronamiento. Ayer lo estaba leyendo, pero viste, nos va llegando a algunos así. Pero... Y a nosotros nos toca también algo de responsabilidad en esto, ¿no? Yo me hago cargo también de esto, porque lo hemos anunciado, hemos invitado a gente del SENASA, un reempadronamiento de parte del SENASA en los establecimientos de cuota Hilton y demás, y se ve que a algunos no les llegó la información y han perdido el estatus ese. Amigos, compartiendo el programa desde San Espeña, Chaco, un abrazo, gracias. Dice, en general Guido, esto es Provincia de Buenos Aires, los caminos están destruidos. Nos han llegado a decir que no hay gasoil para que trabaje la máquina y cobran una fortuna, dice Sebastián. Muy cierto, Sebastián, tenés mucha razón. En Coronel Suárez se alivió el problema de la sequía con las últimas lluvias. En economía el gobierno primero te pega el tiro en la rodilla y después te regala la muleta. Saquen sus conclusiones, dice Oscar Ipener. Qué buen ejemplo. Qué buen ejemplo. En Balcarce, Luis Giangreco. Buen día, amigos. ¿Me podrían decir, si escuché bien, lo de los caminos rurales y las escuelas es en Benito Juárez o es otro planeta? Benito Juárez. Benito Juárez, y lo dice con mucho orgullo el amigo Federico Santangelo, que vive, tiene su establecimiento por ahí y disfruta de estas mieles de este partido, que dice que es muy bueno el trabajo que han hecho. Saludos desde Victoria, Entre Ríos. Mi nombre es Juan. También quiero aportar que es importante que los políticos no tomen deudas en dólares en nombre del país y fuguen el dinero al exterior. No hay producción que aguante así. Y nos manda un abrazo. Sí, hay algunos que tomaron deudas, pero no solamente en dólares. La tomaron en pesos y después no la vimos más. Ese es el problema. Falta algo muy importante, dice, el personal que se necesita en el campo, que ya no quiere trabajar ni vivir en el campo. Es muy difícil pensar en una producción a largo plazo, dice Nina Manó, que es productora de Vilelas, Santiago del Estero. Gracias, Nina. Sí, efectivamente, pero bueno, si no le da ciertas comodidades también a la gente para que trabaje, se hace difícil conseguir gente. Dice Mario Vilo, dice... No veo nada nuevo en la política argentina, no se les cae una idea, siempre lo mismo, dice Mario. En Saliqueló dice, hay que ser creativo con las soluciones, Mariano Descalzo. Los políticos quieren que seamos solidarios con ellos para que cada día ellos tengan más poder y capital. Desde Román Santa Fe, Juan dice, basta de dar plata a las grandes ciudades, que la consigan ellos mismos en las grandes ciudades. La plata del campo en impuestos... Que vuelva a los pueblos del interior, dice Juan de Román, que está en la provincia de Santa Fe. En el suroeste de Chubut, en límite con Chile, y se venía muy seco, Dios se apiadó de nosotros por aquí. En el caso nuestro, criamos ovinos y bovinos. Ayer llovieron 70 en Clarita, departamento Colón, Entre Ríos. Está lloviendo mucho en la provincia de Entre Ríos. Mira, aquí hay alguien que está, dice que vos sos su nuevo ídolo. Tomá. Yo soy. Sí.
Y no me lo propuse, Alfredo. Yo también una vez me lo creí, después lo tuve que bancar 30 años como que tenía un salvavidas de plomo, pero bueno. ¿Quién es mi vieja? Aplaudo, no, es un señor. Ah. Aplaudo la idea de Silvio de transformar lo más posible el maíz en todo tipo de carne. Sos mi nuevo ídolo. Dice Leandro Matei Doret. ¿Qué tal? Bueno. Gente que te admira, Silvio. Toma. Mamá. Mira, hay gente que me quiere más que vos. Decirle a tu vieja. No me quiero postular como nada, Alfredo. Menos como ídolo del amigo. En definitiva, no es una idea muy revolucionaria, digamos. La tuya. Claro. Sí, eso lo piden, es cierto, lo piden varios, pero bueno, vos lo reflotaste, esto es muy importante. Luis Menapache, desde Avellaneda, Santa Fe, abrazos. A mi criterio, los productores somos demasiado pacíficos, al igual que los jubilados, dice. Nos roban y no hacemos nada. ¿Qué pasaría si le sacan compulsivamente un 20% de los ingresos a los transportistas? Se pregunta el amigo Luis. Dice Fernando Bollino, de Alcira Gijena. Imagínate cuando se jubilen todos los que cobran planes y no trabajan, dice. No es nada esto de lo que pagamos de impuestos con los gobernantes y demás que tenemos, dice. Buen día, no es la gente, hay que decir que la gente tiene que decir que no, dice Alejandra de Concepción del Uruguay. Sí. Entre Ríos, qué disparate eso también, ¿no? Lucas de General Campos, Entre Ríos, 50 milímetros, gracias a Rodolfo de Trevelín, Chubut. Los menciono porque no vamos a poder leer todos. Néstor de Gualeguay, Silvia de Coronel Mom, bueno, muchos amigos. Marcelo Villeto de San Justo, Matías, dice, estoy viendo el programa. Estas medidas que tomó el gobierno ha decidido no pagar más ningún impuesto, se enojó acá. Sebastián de Mar del Plata, Sebastián de Mar del Plata, Carlos Lima Zárate desde Chile nos está viendo. Bueno, hay mucha gente. Acá Alejandra del Ramblón, Entre Ríos, departamento Paraná, que nos manda saludos, que nos sigue siempre. Silvia de Entre Ríos, manden a laburar a los que cobran planas, dice, los productores se están cansando. Saludos amigos desde Pinamar y totalmente de acuerdo con ustedes, dice Federico. Gracias, bueno, a todos. No, vamos. Nos pasamos de tiempo, Alfredo. Dos minutos. Bueno, pedí disculpas. Disculpas. Es lo que corresponde. A todos, que tengan un silbito, gracias. Que tengan vos, un lindísimo fin de semana. Dios quiera, el lunes también arranquemos con todo. Esto fue Amanecer Ganadero, el espacio de mercado, visión de todos los días sábados. Abrazo.